Senadoras y senadores electos a la 64ª y 65ª legislatura recibieron las constancias de mayoría relativa y de primera minoría, así como informes de medios de impugnación presentados a estos comicios por parte de los 32 presidentes de los consejos locales del Instituto Nacional Electoral. Conforme a lo que se establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, corresponde a los presidentes de los consejos locales de la autoridad electoral entregar a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores las respectivas copias certificadas a los legisladores. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, subrayó que para que las cámaras de poder legislativo reflejen fielmente la voluntad ciudadana emitida en las urnas, es necesario esperar a que se lleve a cabo la asignación de curules por el principio de representación proporcional, la cual se tiene previsto realizar por el Consejo General el próximo 23 de agosto, una vez que los medios de impugnación hayan sido resueltos por salas del tribunal. Con imágenes de Ricardo Aldaiturriaga e información de Carlos Cordero, Cuadratín, México.